Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a la gran bronca entre María Patiño y Rocío Carrasco, y es que Rocío ha sido bastante directa y le ha hecho un duro reproche a María Patiño diciendo que por qué no contó lo que sabía del episodio de la ventana. Hay que decir que Rocío Carrasco le ha pedido explicaciones a la periodista sobre el terrible episodio que según ella María conocía con un traje de color azul. Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión y ha hecho una impactante entrada en el plató donde la esperaba Jorge Javier, Carlota Corredera y el equipo de colaboradores, o al menos así el paripé ya que este programa realmente ha sido como eh, una gran estafa mayúscula donde se ha contado auténticas barbaridades, mentiras y manipulaciones eh, de todo tipo. La única crítica quizás fue María Patiño, y aún así estaba medio gas, porque tenía miedo a ser demandada. Hay que decir que hace poco eh, que había salido de un pleito con Fidel Albiac y yo creo que no tenía ganas de más comedia, ¿no? Eh, digamos que Rocío Carrasco, ya que la tenía enfrente, decidió hablar de muchos temas, decidió. Eh, eh, hablar también de Fidel Albiak. De datos que contó de él en una biografía que no dio ni una. Y también hay que decir que eh, mm, confesaron que no se llevaban bien. Y que bueno, que no se iban bien todavía. María Patiño le contestó que en el momento de, de la ventana, en el momento eh, que ella le recriminó de que por qué no había dicho nada a la prensa, ella eh, y María no se llevaban bien. Por lo que a las publicaciones en prensa se refiere, porque ellas no tenían ningún tipo de problema personal. Y por eso no dijo nada de algo que por otra parte no podía demostrar, ¿no? De la misma manera le ha recordado a Rocío Carrasco Carasco que a ella siempre la defendió que nunca le fue infiel a Antonio David. También eh, duda mucho del testimonio de que eh, Rocío Carrasco vio eh, a Antonio David besándose con Sonsoles y digamos que también vimos un rifirrafe entre Fidel Albiak y ella, eh, personas que no se aguantan porque se ve que eh, la relación entre ambos es muy tensa, muy... Eh, discrepante y diría que incluso eh, fue muy incómoda en el programa no pero vaya que los reproches que hubo fueron básicamente del, del problema de la ventana del episodio que hice haber vivido rocío carrasco con antonio david que no queda muy claro y también de unos datos que dio de fidel albiac eh, que no gustaron mucho a fidel entre otras cosas. Vosotros que pensáis. Eh, yo creo que pudo haber sido mucho más dura. Creo que Rocío Carrasco la consiguió callar en muchas ocasiones. Cosa que jamás habíamos visto en un sálvame. Y María estaba, como os digo, eh, totalmente cohibida y con... Eh, yo qué sé, con miedo, ¿no? A, a meter la gamba o a que le, le llamaran al orden. No sé. Vosotros que pensáis. Lo llegasteis a ver. ¿Qué pensáis de Fidel que hacía en el plató? ¿Qué pensáis de Rocío Carrasco? Qué pensáis de todo esto? Comentar, opinar y nos vemos en un próximo videolog. Chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.